Bueno, se trata de una mujer de 25 años, identificada como María Fernanda González, quien fue encontrada este fin de semana en uno de los canales que conducen agua, que derivan el agua hacia el dique, a la zona de los diques. Esta persona fue identificada, el cuerpo de esta persona fue identificada por la madre en un trámite que se hizo en la morgue judicial. ¿La denuncia cuándo fue realizada? ¿Cuál es la información que tienen ustedes concretamente? Bueno, de acuerdo a lo que me informó el fiscal de turno, tanto la denuncia como el hallazgo del cuerpo de esta mujer está radicada en la Fiscalía de Investigación de turno, que es la del doctor Darío Sinaga. ¿Está investigando alguna persona cercana a esta mujer que falleció? Bueno, en este momento están en las primeras medidas que está ordenando la Fiscalía. Seguramente con el transcurrir de las horas, la División Homicidios de la Policía de la Provincia, bajo la supervisión del fiscal, va a llevar adelante estas medidas de investigación para tratar de dar con el responsable, si es que existe realmente en este hecho.